Aguas, 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 Hey, hello, hello, class. Good evening. Hello. Hola. How's it going? Hi, can you hear me? ¿Me escuchan bien? Yes. Bien, Yes. aquí. Okay. Here we go. Let's start with the English class right now. Ya veo a varios por ahí. Vamos a estar revisando la asistencia. Just give me a moment, okay? Here we go. Okay. Que vayan a comunicar. Así que no sé si hay consultas. Por ahí está hermana Vicky. Bueno, hoy sí ya. Damos inicio entonces a la sesión. Today is Friday. ¿Qué sesión vamos ya a clase? ¿Quién la lleva contadas? This is class Number four, five. number five. Recuerden que esta semana tenemos cinco sesiones. Y estaríamos reanudando siguiente semana, ¿verdad? Su class number five. We have been studying different topics from section number one, two, and three. En cada clase, recuerda, llevábamos una meta de temas que debíamos de tocar en cada sección, ¿sí? Ayer estábamos revisando los temas de la section number three. Vamos a hacer el repaso que hacemos al inicio siempre. Okay. The last topic that we were presenting on yesterday's class. Revisemos de qué se trataba. O si usted se recuerda, claro, puede ayudarme. What was the last topic from yesterday's class? What were we Adjective. practicing? Yes. Adjective. And what is an adjective? W. NWH question. WH questions. There we go. Adjectives. ¿Y para qué me sirve un adjective? What is an adjective for? Nos sirve como para describir a alguien. Bien, ahí está la palabra clave, to describe. If I Description. want to describe, if I want to make a description, I am going to use adjectives. If I talk about people, I can describe appearance and personality. Okay? Appearance and personality. We were giving some examples about adjectives to describe personality. And we were giving, and also examples about adjectives to describe appearance. Así estábamos trabajando.
Appearance. Bien. Appearance. Vamos a las diapositivas. Ya practicamos las preguntas, pero no está de más pues recordarlas en esta sesión. ¿Cómo consulto entonces apariencia? ¿Cómo consulto personalidad? ¿Sí? ¿Cómo es él? ¿Cómo luce? Well, in English what it will be is, what is look. Ajá, okay, look. Let me write the first question that we have. Appearance. Para consultar appearance. Apariencia. You know, let's do something. Agrego la otra What's parte. She like? What is he or she like? What? Let's pull up this one. I prefer this one. Vamos a esta pizarra, me gusta más. Okay. Look, aquí teníamos ejemplos de lo que ya habíamos hecho, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas. Hasta hoy habíamos revisado 5 preguntas, ¿verdad? What's your name? How do you spell your name? What's your phone number? What's your email address? How old are you? Agreguemos entonces esas dos. ¿Cómo consulto entonces sobre la apariencia de alguien? Aquí está. También hay apariencia, vamos, appearance. What does his look like? Muy bien. Ya no ocupo el verbo to be, ocupo un auxiliar. What does he or she look like? Look like. Appearance, muy buena pronunciación. Appearance, how about personality? What is what he is or she like? In this question, we are using the verb to be. What is, aquí es el verbo to be. He or she like. Like. ¿Cómo es esa persona? It's very beautiful. Ahí está. Ya llevamos, miren, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preguntas. Y todas esas son ejemplos de WH questions. Hay tantas WH questions que podemos practicar. Y ahí vamos a ir anotando. Miren, esto es como, más que todo basado en información. Preguntas, questions that we have been studying. Okay. If I ask you, class, I want you to describe yourself. ¿Cómo se describirían ustedes entonces? Tell me about your personality. Tell me about your personality. ¿Qué adjetivo ocuparían para describir su personalidad? Uy, no se ve esa. Personality. Personal. Necesita ayuda. Buscamos los adjetivos de ayer. Entonces, what is your personality like? Serious, fun. Okay, you say that you're serious. ¿Qué más me dirían? Serious. Really. Acuérdense, personalidad, cosas no tangibles. No puedo verlas incluso. Solo se pueden expresar, no ver. Entonces, ¿cómo usa? Personality. Friendly, kind. I am friendly. I am kind. I am talkative. Muy bien. Talkative. Hablantina. Me gusta hablar. Talkative. ¿Qué más dirían? Shy. Are you shy? Okay, shy. Funny. Funny, okay.
You say that you're funny, all right? Funny. How about your appearance? How do you look like? ¿Cómo luce usted? How do you look like? Are you short or tall? Tall. Okay. Tall. Short, tall. White skin. Ah, sí, claro, si hablamos de apariencia, miren, hay muchos más adjetivos para describir la piel, la textura de mi cabello, el color de mis ojos. Hay tantas cosas que describir cuando hablo de appearance, right? Acá solo hacemos, creo que muy a grosso modo, ¿verdad? Algunas de las descripciones, short and tall, y nos menciona aquí sobre nuestro peso. Qué bien. But of course, there are so many adjectives in order to describe yourself or others. And that's it. Ya vamos a volver al tema. ¿Cuál es la fórmula que debo de seguir para hacer oraciones afirmativas? ¿Y sabían que hay adjetivos que son negativos? Porque todos esos creo que son positivos. Negativos. O que expresan tal vez una opinión no positiva sobre la persona. Por ejemplo, this or that country is dangerous. Ese país es peligroso. ¿Sí? Entonces, a eso, sí, dangerous. Son adjetivos que tienen como ese sentido, ¿verdad? No de que están haciendo una oración negativa, no, sino que es nada positivo sobre la persona o el lugar lo que estamos expresando. Who is in the English class? Vamos a revisar la asistencia antes que olvidemos. Today is Friday, October 6th. Va muy rápido el mes, ya vamos por el 6 de octubre. Yeah, right. Time flies. Is Alicia Beatriz Diaz in the class today? Alicia Beatriz Diaz. Tax Ulises Adrián Cuellar. Daisy Maricela Mejía. Diana Natalie Aguilar Herrera. Present. Excelente. Douglas Samuel Chirino Martínez. Present. All right. Ismael Antonio Trinidad Alas. Present. Excelente. Iris del Carmen Magaña Magaña. Present. Ok, Iris. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Present. Ok, Jacqueline. José Alexander Urbina García. José Alexander. José Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Bien. Juan Francisco Vanegas Barahona. Present. Ok, Juan Francisco. María Julia Gómez. María Magdalena Carranza Rosales. ¿Me escuchó, licenciada? Sí, Juan Francisco, ya le pusimos asistencia. Gracias por estar pendiente. Okay. María Magdalena. Mario Jonathan Acosta Díaz. Present. Muy bien, Mario. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Thank you. Ok, Mayra. Partida de Carmen Amaya Meléndez. All right. Excellent. Pablo Josué López Valles. Reina Margarita Álvarez Varías. Roxana Janet Solórzano Tutila. Presente. Muy bien, Roxana. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Present. Ok, Silvia. Tomás Maeda Sánchez. Mario Edgardo Alfaro Elías.
La de oyente, creería, ¿verdad? No, really. Manuel de Jesús, Granados, Valencia. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Sergio Ricardo Alfaro Elías. Rosa Idalia Juárez. Ahí está la asistencia ahorita al inicio de la clase. Vamos a estar revisando probablemente también más adelante quienes no estaban a la hora de ingresar o de, perdón, de tomar la asistencia en el inicio de la clase. Topic from today. Ya vamos por la lección número 9. Recuerde que son 16 temas que vamos a estar cubriendo. ¿Cuántos días vamos a estar en este módulo? Son 8. Significa entonces de que en cada clase tomamos 2 temas. Para el día de ayer, dábamos ya por concluido todos los temas de la section number 3. ¿Sí? Dieron avance a la sección 3 clase, teníamos también el examen, el midterm exam. Si hay algún ejercicio que a esta altura aún no se ha resuelto, tengo dudas, necesito corroborar cuál es la información correcta, hagámoslo, ¿ok? Hasta hoy hemos ya avanzado bastante rápido, section number 1, 2 and 3. Y vamos a iniciar este día viernes y el lunes nuestra sección 4, section number 4. En la sección 4 cambiamos de pregunta y es otra WH question. Whose jeans are these? ¿Alguna idea? ¿Qué está consultando esta pregunta? Whose, acuérdense que es una WH question. Whose jeans are these? Whose jeans are these? Una idea. ¿Qué dijimos que era whose? Whose jeans are these? Son los jeans. ¿Quién es? ¿O de quién? ¿De quién? ¿Whose de quién? Quiero que vean esa palabrita. ¿Whose de quién? ¿Whose de quién? Muy bien, ahí estamos entonces. Vamos entonces a hablar de pertenencia. Ya no necesito saber sobre de dónde viene una persona, cómo luce, cuál es su información básica personal. Hablemos de pertenencias. Whose? Whose jeans are these? Hay 3 ejercicios en la sección 4. No hay examen, intermedio. Entonces fácilmente pueden avanzar en la sección 5. Como solo hay 3 ejercicios, avancen en la sección 5. Sí, puedo tomarme el tiempo, ir y revisar qué ejercicios debo de completar, háganlo. Y así se quedarían ya solo en las sesiones, ¿verdad? Para que podamos ver si es que podemos concluir antes del día miércoles nuestra última sesión en la plataforma. Objective. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Ya vamos a averiguar cuál es ese vocabulario. Ropa que se usa particularmente para trabajar o para mi trabajo y para descansar o actividades en mi tiempo libre. Leisure. Here we have a video in which you are going to listen to the pronunciation of some vocabulary. After that, you are going to practice. Hi, everyone. Let's go. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Excellent. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie.
belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. Look at examples. I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, you know, I have the same picture so we can practice the vocabulary. So let me take you to my slides. Vean las presentaciones. Ya vimos ayer vocabulario de adjetivos. Hoy vamos a agregar un poco más de vocabulary, pero esta vez de clothes. ¿Cómo voy a hablar de la ropa que está usando? Agreguemos cierto vocabulario antes de consultar, ¿verdad? Clothes vocabulary, class number 9. Esta sería la primer clase de la sección 4. Clothes vocabulary. Look. I have the same information, clothes for work. ¿Y quién se acuerda? Había una palabra diferente en la plataforma. Y no decía free time, sino que mencionaba otra palabrita. Who can tell me? ¿Cómo le llamaba a free time? Empezaba con L. Leisure. Muy bien. Leisure. Leisure or free time. Por si ustedes ven en alguna ocasión leisure, es lo mismo que decir free time. Leisure. Okay, let's start with this. In here I have two people. I have a girl and a boy. Okay. What are they wearing? What are they wearing? Otra WH question. What are they? Y tengo el verbo wear. ¿Qué será el verbo wear? Wear. What is that? Wear. What are they? Wear. ¿A dónde? Ring. Ah, suena como a dónde, pero es where. ¿Dónde? Este verbo, miren, el verbo where. Vestir. Uy, ahí se nos fue. Vestir, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Por eso es que lo redactamos con progresivo, con ing. ¿Qué está él o ella vistiendo? Porque en el momento es que están usando la ropa. What are they wearing? What are they wearing? ¿Sí? Así es la pregunta. What? ¿Qué están ellos vistiendo? What are they wearing? Verbo wear. Nunca. No podemos usar el verbo use. Tal vez en español decimos estoy usando una camisa azul. Usando. No, pero en inglés nunca ocupemos el verbo use, using, no. Usar, eso no es portar algo, o algo puesto, sino usar una computadora, usar un teléfono, manipular. El verbo use, manipular. Una acción. Una acción. Vestir, es traer puesto. Así que el verbo wear. Wear.
Para que no confundamos, what are you using? No, what are you wearing? Viviendo en el momento. He is wearing a jacket. Esta mayúscula me está afectando. He is wearing, él está vistiendo a jacket. He is wearing a shirt. He is wearing a tie. Está diciendo, he's wearing a tie. Corbata. He is wearing a belt. Cinturón. He's wearing pants. Okay. Y si yo combino la jacket más los pants, se convierten en un suit. Conjunto. Ajá, puede ser un conjunto o traje. No confundamos la pronunciación de dulce con traje. ¿Cómo que suene suit sin la i? Sonando como suit. Sweet, dulce, nada que ver. Exactly. He's wearing a suit, un traje. Ahí está. Una serie que se ve. Vean ella. What is she wearing? She is wearing a blouse. She is wearing a shirt. ¿Y esto qué es? Que es cierto que tiene una blouse, pero tiene puesto algo sobre la blouse. ¿Qué tiene puesto? Una jacket. This is a jacket too. And we can say that she has a jacket and a skirt. ¿Cómo le llaman a estas dos prendas juntas? Suit. Muy bien. Traje puede ser para él o ella. Suit. Traje. And take a look at the shoes. What kind of shoes he is wearing? Ella está vistiendo. Tacones, ¿verdad? Tacones altos. O también a veces les podemos llamar solo heels. Heels. Como las plataformas. Ya pueden ser sandalias, tal vez botas que son de plataforma. Heels. High heels ya hace referencia a tacones. Heels or high heels. And he is wearing shoes. ¿Qué tipo de zapatos o cómo clasificamos ese tipo de zapatos? Shoes. ¿Cómo le llamarían? Casuales, ¿verdad? O le llamamos formales también en inglés. Formal. Yes. Okay. High heels. Shoes. Y para la lluvia. Esto creo que es un extra, ¿verdad? When is it raining? Lluvia. ¿Qué necesita usar? Ok, creo que es un agregado. Un raincoat. Tiene que ver con lluvia. Rain. Más un coat. Que es un abrigo. Raincoat. There we go. What is this? I can see here a coat. Coat. Y aquí tengo un dress. Abrigo. Coat. Acuérdense que coat no va a ser lo mismo que un suéter. Diferencias entre un abrigo y un suéter, clase. Coat and sweater. What are the differences? Un abrigo. ¿Qué pasa con el abrigo? Es más caliente. Frío. Tal vez no más caliente, pero miren, es más. Es más completo. O sea, más largo. Pero el suéter no llega a esta altura.
Ah, el abrigo es más largo. Large. Esa es la diferencia. It's larger, más largo. Vean ella, ¿qué está vistiendo? ¿Is she wearing a sweater or a coat? Sweater. Ah, that's the difference. Coat. Igual tenemos los jackets. Jackets también está, si le llamamos de ropa formal, jacket. Pero también tenemos aquellas jackets de otro tipo de material, ¿verdad? De cuero o más informales. Jackets, también se llaman jackets. Ok. Clothes for work. What do you wear for work? ¿Qué usa usted para trabajar de este vocabulario? ¿O qué ha usado para ir a trabajar? Give me examples, please. What do you wear for work? Shoes. Pants. Shoes. Pants. Okay. Cheer. Cheer. Do you wear formal clothes or not? ¿Están bien formales a su trabajo o tienen un uniforme? What do you wear? Uniforme y pants. ¿Mandan un uniforme? Entonces, ¿en qué consiste su uniforme? Is it formal or not? Probably it's formal, right? Yes. Okay. You girls, las chicas, ¿la que usan blouse? Yes. ¿O qué tipo de camisa usan? Blouse. O es, una, es a polo shirt. Camisa polo, polo shirt, ¿no? Sometimes. Yes. Okay. So if it's formal, you say blouse. Si es formal, it's blouse. If it's not formal, you can say shirt o t-shirt. Que son las t-shirts, las más informales. Vestimenta más casual. T-shirt. Shirt es una camisa formal. Sí. Que incluso lleva botones, incluso más formalidad. Las shirts. Las t-shirts, camisetas. Puede ser camisa polo, camisa de cuello redondo. De esas que no necesito estar tan presentable para vestirlas. Free time, whenever I do different type of activities, I am not going to wear a suit. Imagínense, para ir al supermercado, do I need to wear a suit? No. No. To go to visit my family, my parents probably. Do I need to be wearing very formal? Oh. No. A eso que le llama free time activities. Those activities in which I am outside my working time. Mis horas laborales se acaban, pasan a actividades en su tiempo libre. You can go to the supermarket. You can go to the hospital, probably, to the park, to visit some relatives. Cualquier actividad que sea parte del trabajo es free time activities. If you see, she is wearing a hat. She is wearing a hat. Acuérdense la estructura. Ella está vistiendo a hat. Y en el caso de este, que es un gorro, para el frío se le llama hat. ¿Pero a qué otra, a otra cosa le llamo hat? Sombrero. Al sombrero. Puede ser un sombrero para la playa, un sombrero para cualquier ocasión, o un gorro. Ambas piezas se llaman hat. 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 No hay diferencia en la escritura y pronunciación. Hat. Look. Scarf. Scarf. Bufanda. Scarf. And she's wearing gloves. What's that, class?
Guantes. Guantes. Do you wear gloves? ¿Usan guantes ustedes? No. Do you wear gloves? Yes. Yes. For your motorcycle. No, los que usan motocicletas se han fijado. They wear gloves, usan guantes, claro. También son de la misma, llamados de la misma manera. Gloves. Ahí tengamos cuidado con los micrófonos. Jeans. ¿Son esos pants or jeans? Pants or jeans. Jeans. Ajá. Pants son los formales para mujer, hombre. Jeans, claro, es otro tipo de tela informal, ¿verdad? Jeans, jeans. Él no está usando jeans, he's not wearing jeans, he's wearing shorts. Jeans and shorts. Y los shorts pueden ser de cualquier material. Sí, formales, informales, aunque creo que la prenda en sí ya no es tan formal, ¿verdad? Usar shorts. Tal vez en un contexto laboral no lo usaríamos. So it's very informal. Look at the shoes. She is wearing shoes. Claro, son zapatos. What kind of shoes? Boots. These are shoes, but they are boots. Specifically, boots. Aquí está. Una de las camisas para ellos, ellas, pero informales. Decíamos t-shirts. T-shirts. Para formalidad, aquí sí hay una categoría exclusiva para ellas. Blouse, and for him, shirt. But whenever we say t-shirt, it can be for girls and boys, and it's not formal clothes. Oh. This is quite important. Casi nunca los mencionamos. Los calcetines. How do you say calcetines in English? Socks. Plural, recuerden. Plural. Porque yo uso dos. One, two socks. He is wearing shoes. ¿Qué tipo de zapatos anda él? He's wearing shoes. Sneakers. ¿Han escuchado esa palabra? Sneakers. Sneakers. ¿Qué es un sneaker? Es un tipo de zapato, sneakers. Pero saben que existen los tenis también. Bueno, ya veamos primero los sneakers. Sneakers. Como casuales. Casuales. Denme un ejemplo de sneakers que conozcan. Nike. Ajá, los Nike. Los Adidas. Los Adidas, claro, son más casuales. Los Adidas, los Converse, a todos esos tipos de zapatos se les llama los Skechers, sneakers, ¿sí? Los uso con jeans, no los voy a ocupar con un pant, que es formal, ¿verdad? Y existen los tenis. ¿Cuáles son los tenis, entonces? También son informales. ¿Ah? Reebok. Okay, los Reebok, okay. But you know, most of the time, whenever we say tennis, it's because we are going to wear those shoes to exercise. Creo que así sería la categoría. Cuando me ejercito, voy al gimnasio a correr, ocupo un zapato, creo que más especial, ¿verdad? O nosotros es que ocupamos cualquier tipo de zapato, pero sí. A ese tipo de zapato para ejercitarme son los tenis. Sneakers son todos los demás. Informales, pero de esa clase, muy parecidos. Tenis and sneakers. Y los formales, claro. Shoes. Y ahí hay muchas categorías de zapatos. Jeans, sandalias, botas. Many, many type of shoes. Pero esas serían las tres categorías que tenemos. Sneakers, tennis, and shoes. ¿Ok? Sneakers, tennis, and shoes. Ok. Si yo no sé cómo es que se le dice en inglés, digamos, no sé cómo se dice tacones. ¿Será que puedo referirme como shoes?
She is wearing shoes. Yes. Claro yes. que sí. Pero casi siempre es bueno ser específico. Ella tiene botas. Ah, pero yo no recuerdo cómo se llaman las botas. She is wearing shoes. Podría ocuparlos para describir los zapatos. Si ya recuerdo y sé cómo se dice botas, ocupen vocabulario apropiado. Boots. Okay. That's it. No hay problema si yo digo, he is wearing shoes. No, está bien. Claro, son zapatos. But sneakers. ¿Qué tipo de zapatos? Sneakers. That's it. Look, whenever you go and take a shower or whenever you go to a swimming pool. Para este contexto, go to the beach, the swimming pool, you need to wear a suit. Necesitan un traje. ¿Qué tipo de traje sería ese? Para nadar. Sí, es cierto que es un traje de baño. Incluso se llama traje de baño. Swim, verbo nadar, suit. Swim, suit. Y esta es una categoría en general. Si quiero ser específico para ellos, para ellas, para niños, recibe diferente nombre. Swimsuit, traje de baño. En general. Look, I have examples of swimsuit. Tengo este ejemplo. Este es un swimsuit. Podría llamarle swimsuit. O a todos los tipos de trajes de baño, swimsuits. Trajes de baño. En la Porque estos son shorts, ya vieron. They are shorts. Pero como son para bañarme, yo puedo llamarles también. It's a swimsuit. This is my swimsuit. Es mi traje de baño. Look at the difference. Le mencionábamos aquí el hat, sombrero, gorro. Pero tenemos también este. Cap. Cap. Es una cap. What's that? Una gorra. Una gorra. That's all right, gorra. And at night, cuando me voy a dormir, ¿qué uso? Okay. ¿Qué es lo que me pongo para dormir? Yeah. Pijamas, it's in Spanish, in English. Pajamas. Pajamas. Pajama. Do you wear pajamas, class? Do you wear pajamas? Pajama. ¿Sí? No. No. O cualquier tipo de ropa, tal vez, ¿verdad? Que lo ocupamos como pajamas. That's it. Yes. And that's... ¿Alguna nueva palabra que quisieran agregar? ¿Algo más que agregarían para clothes for work or clothes for free time? What would you add? Yes. Hoy, dígame. Con la ropa interior. Ah, muy bien, la ropa interior. Ahí igual. Si quieren ser específicos, hay mucho tipo de vocabulario, pero la categoría de ropa interior es under, como la preposición bajo. Under. Y luego wear. Wear. Underwear para ambos. Underwear for him and for her. Bien. Como zapatos. Hay tantos tipos de zapatos, pero la categoría es shoes. Underwear, lo mismo. Para él y para él. That's it. Sí, es que hay tanto tipo de vocabulario, de ropa incluso. Bien, ¿qué otra? ¿Qué más? Y si hablamos, chicos, de los accesorios, ¿será que es parte de la ropa? Accessories. Accessories. Sí. Yeah, right. Por ejemplo, combinar los lentes es parte de los accesorios, ¿no? My glasses. Yes. Sí, son parte de mi ropa. El reloj. Is it an accessory? My watch, yes. Claro que sí. Puedo decir entonces, I am wearing glasses. Estoy vistiendo, sería la expresión, lentes. Un reloj, aritos. I am wearing earrings. Un collar. I am wearing a necklace. Entonces, sí, el verbo wear se ocupa para accesorios también. El verbo wear es para prendas de vestir,
para zapatos, accesorios. ¿Y será que las carteras, los bolsones entran en los accesorios? ¿O qué categoría pondrían ustedes? ¿Puedo decir I am wearing a backpack? No. I am wearing a bag. ¿O qué verbo ocuparían ya? No, ¿verdad? El verbo vestir es traer puesto. Así de simple. Pues. Ya accesorios, digamos que lo ando en la mano, una cartera que lo pongo, lo puedo agarrar de regreso, ya no es el verbo wear. Mi reloj, porque lo ando permanentemente. Los aritos los ando permanentes ahí, ¿sí? Los lentes, claro, no me los quito. Bueno, en mi caso no los ando, pero sí, es algo permanente. Wear, ahí sí es el verbo wear, ¿ok? Easy clear, ¿quedó clara esa parte? Easy clear. El verbo wear nos sirve para eso. Cosas que traigo puestos. Y a la palabra wear se le pone siempre el ing. En la pregunta sí, porque dice que estás vistiendo. La idea es describir lo que lleva puesto en el momento. Pero podemos redactarla solo con el verbo wear, que vistes para tu trabajo. Y no necesariamente quiero que me describa lo que estoy vistiendo en el momento. ¿Qué usas para tu trabajo? What do you wear for work? What do you wear for work? T-shirt, pants, shoes. Ah, recuerden el verbo to be. ¿Qué estás? Ajá, estás en el presente vistiendo. Pero si se lo redacto, ¿qué vistes para tu trabajo? What do you wear? Ya no se conjugaría el verbo. What do you wear? ¿Qué vistes para tu trabajo? Ustedes me dijeron an uniform, un uniforme. And that's it. Preguntas. Les envío esta imagen con las anotaciones. ¿O ya tomaron nota? Sí. ¿Ya? Ya tomen nota. Muy bien. No, no hago tantas para que. Y si no, les doy un minutito para que tomen la nota y pueda borrar. This is vocabulary. Solo hemos visto vocabulary. ¿Ok? Vamos tomando nota de ese vocabulary. Ok. You know what? No. También si quiere agregar más prendas de vestir, usemos el chat de Zoom para ver si hacemos una lista de otras que usted se pueda, ¿ok? Igual, let me give you one minute. Le doy un minuto, piense. ¿Qué otra prenda de vestir me puedo? O manejo ese vocabulario, escríbelo en el chat para que sus compañeros puedan también anotar vocabulario extra. Go class, un minutito. Here we go. Vale, vamos a dejar de compartir. Ahí está, ya tenemos vocabulary. Entonces, ¿qué sigue? Hace algunas prendas de vestir. What are we going to do? La plataforma nos sugería una actividad. Look at this. Dice acá, creo que está. Let me see. For example. Acá está. Listen. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. Okay. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear tie. I wear a tie. A tie for work. For work. I wear shorts. Shorts at home. No, vean la estructura que ocupo. Sujeto, porque como es mi información personal, I, el verbo,
Where. ¿El qué viste? Zapatos. Ah, es en plural. Shorts. Una. Corbata. Está siendo específico en cantidad. I wear a tie for work. I wear shorts at home. Objeto. Ayúdenme a redactar la forma. Subject. Más el verbo wear. Más. ¿Qué sería? La ropa, ¿verdad? La prenda de vestir. O pongámosle el complemento. Obviamente el complemento es la prenda de vestir. I. This is the subject. And then we have the verb wear. The complement. In my case, I wear a t-shirt for work. ¿Ya vieron mi oración? I wear a t-shirt for work. For work. Vale, ¿qué quiero que haga entonces? Pensemos por lo menos en una oración. ¿Qué visten ustedes para su trabajo? ¿Qué visten para cualquier otra actividad? Por ejemplo, ir al supermercado, ir a parque probablemente. Cualquier actividad que ustedes desarrollen en su free time. Ir a la iglesia probablemente, go to church. What do you wear? Y aquí está entonces la estructura. Subject, verb, and complement. Aquí sí, les voy a dar, creo que 3 minutos, ¿verdad? Voy a estarlos escuchando. No nos vamos a ir a grupos, sino trabajemos aquí para que yo pueda ayudar. Y luego tomen nota en su cuaderno porque las vamos a escribir en la plataforma. Ready. 2 minutos. Les voy a poner el timer. Tengo un temporizador. ¿Dónde lo voy a hacer, teacher? In my notebook. Okay. In my notebook, I'm going to write that. Les dejo ahí el vocabulario. ¿Cómo vamos a hacer la estructura? I wear. I wear. I don't know why. Sure. Se hizo bien chiquito. Bueno, así se lo voy a dejar. I'm sorry. Vaya, un minuto. Escriba. Vamos a estarlos escuchando. I wear. Bien. Go pants. Excellent. Go please. Vamos trabajando. Shirts. I wear. For here. Go to the beach. I wear a shoes, pants, and boots. To go to the mountain. I wear a shirt. Sure. To the park. I wear a shirt to go to the beach. I wear a shoes. To go to the mountain. There.
I wear tennis, shirt in the park. Ahora sí, time is over. ¿Cuántas oraciones logramos construir? How many? Dos, tres. Voy a revisar. ¿Sí? Dos, two. Vale, no se preocupe, voy en el bus. Gracias, Iris, por avisarnos. Sí, no se preocupe, Iris. Yo sé que vamos y a veces en camino a casa, tal vez. Let me listen. Las escribo y hacemos corrección. Claro que sí. Corrijamos entonces oración. What do you wear? Empecemos con work. What do you wear for work? I wear. Escucho las de Josué. Vamos, Josué. I wear a t-shirt and pants, but t-shirt and pants. ¿Para qué? And boots. Pants and box. Box like this? Box, no. Box. Boots. ¿Cómo es? Botas. Boots. Boots. Mm-hmm. Boots. For work? For work. Ok. But listen, la única corrección que haría es, describo una, mm-hmm, dos, tres prendas de vestir. Entonces, acá en lugar del and, pongámosle una coma, ¿verdad? Coma. Uh-huh. A t-shirt, pants and boots for work. Bien, perfecta oración. ¿Quién más? ¿Quién más nos da su información? Yo wear shirt. I wear shirt and t-shirt. What's that? Did you say shirt or skirt? Shirt. Okay, I scared. Falda, ¿verdad? Mm-hmm. T-shirt. And high heels. High heels, wow, high heels. For work. Yes. ¿Qué más? ¿Qué usa para su trabajo? Describan, imagínense, la camisa que se pone, pantalón o falda, y qué tipo de zapatos. Vamos, ¿quién más? Acuérdese, la idea es que usted sepa responder con su información personal. Si alguien me pregunta, estoy bien seguro, segura de la redacción de la oración, de cómo la respondo. Así que atrevámonos a participar para que esté seguro de su información personal. Go, please. Okay. Opa, vamos, excelente. Yes, te escucho. Yo. Mayra y Daisy creo que quieren participar. Vamos, Mayra. I wear uniform and sneakers for my work. Uniform and sneakers. For work. Canta, qué buena oración. Siguiente. Yo, I wear shirt, pants for supermarket. Pants to, pongámoslo, to go to the supermarket. Elmer, ¿no tiene alguna oración, Elmer? I wear. Shorts and sneakers. ¿Para qué actividad? Negocio tienda.
Ah, perfecto. Wow, imagínense que él no tiene que usar, ¿verdad? To work, entonces, para trabajar. Qué relajado. Sneakers, qué genial. ¿Verdad? ¿Quién más? Sí, ya ven, ese tipo de trabajo está genial. ¿Cuál uniforme? No hay que preocuparse. ¿Quién más? Vamos. Trabajo, estamos hablando del trabajo. Yes, Daisy, go, please. I wear a jeans, they a blouse. Jeans and a blouse. Uh-huh. And tennis. Entonces pongamos aquí una coma, jeans. Si quiere empecemos con la blusa, de arriba para abajo vamos a escribir. Wear a blouse, jeans, and tennis. Ok. For work? For work. Ajá. Cuando decimos for work es que voy así para mi trabajo. Si uso una herramienta, digamos, uso una computadora para trabajar, ahí sería to work. Pero for work es para el trabajo. La preposición es la diferencia. Okay, in my case, la teacher, in my case, I wear. I wear a shirt. Because it's not a blouse. Well, it's like a t-shirt. It's a polo shirt. And jeans. Wear. Agreguémosle los zapatos, polo shirt, jeans, and sneakers for work. Ahí está, esa es mi información. Wait, this is like this. Ok, miren el primer grupo, qué bonitas estas oraciones, me encantan. Hagamos entonces para las free times, aunque aquí se nos fue una de free time, el supermarket. Cambiémosla si gustan, para aquí abajo. Supermarket. What do you wear for your free time activities? Yes. I wear. Muy buena redacción, I wear. T-shirt. Mm-hmm. Shirt. Ah, t-shirt. And tennis. Dijo shirt, jeans? No, shirt. Shirts. Mm-hmm. And tennis. Mm-hmm. ¿Para qué actividad? The park. To go to the park. Okay. To go to the park. O puede incluso ser más específico, para ejercitarme, to exercise, or to go to the gym, to go to the park. Running también. To go running también, para running. Ir a correr. To go running. Let's make an example about going to church. El complemento será to go to church. ¿Qué usan? Ese es el complemento, denme el inicio de la oración. To go to church. To church. Uh-huh. Vamos, clase. I wear. Okay, I wear. I wear a shirt. Uh-huh. Shirt era formal, muy bien, a shirt. ¿Qué más? Shirts, jeans, and a sneaker for to go to church. Sneakers to go to church. Okay. Ahí está entonces el ejemplo de to go to church. Preguntas, clase. ¿Ya revisaron la estructura que ocupo? Yo visto. Yo visto y luego empieza a describir. Tengamos cuidado. Ah, where. Con aquellas prendas que están en singular. Por ejemplo, camisa.
camisa. Hago referencia de una prenda. ¿Qué más? La falda. Una prenda. Pantalón. Pantalón, saben que es plural. Jeans. Lleva ese al final. Dejemos esta. Shirt, skirt. Y hay un grupo de palabras o prendas que van en plural. ¿Cuáles? Denme ejemplos. Miren, jeans. Es un par de. Es jeans. No va a ser jean, no. Jeans. Pants. Pants. Muy bien, está en plural. Pants. Boots. Boots. Socks. Calcetines. Aquí está. Socks. ¿Y los guantes? ¿Cómo es que se decía? Glove. Miren, glove. Uno, dos. Gloves. Glove. Los lentes, los lentes. Glasses. Plural, glasses. ¿Qué más? Sunglasses. Exacto, los sunglasses. Los aritos. Uno, dos. Earrings. Earrings. Y hay cosas que solo es un objeto, uno, no dos, de la misma categoría. A esos que van en singular necesito agregarle artículo. Aquel que me ayuda a contar la cantidad. Miren, a t-shirt. A skirt. Uno, una. Por favor, ese cuidado de agregarle el a. Y le agregué. Revisemos si lo agregamos en la oración. Dice acá, look. Me hizo, ¿qué se me hizo? Una camisa. Una camisa. Falda. Falda. Una blusa. Una blusa. Pero miren, en el caso de los plurales, knickers, no lo acompaño de our and. Shorts. Porque es plural, solo si es la prenda de vestir en singular, soy específico. No una. A shirt, a skirt, a blouse, a polo shirt, a. ¿Sí? Vale, les voy a enviar esto también a WhatsApp para que nos quede el ejemplo. Cosas que ocupo, no ocupo, que he visto para mi trabajo y para mi free time activity. All right, here we go. Va, esta es la primera parte de la clase. Preguntas sobre el tema que estamos viendo ahorita. Here we go. ¿Algún comentario? ¿Cómo sienten este tema? ¿Lo han sentido difícil? ¿Lo han sentido poco llevadero? Sí. Ok, perfecto. De estos temas me gustan, teacher. De esos tráigame más. Cuando vamos a gramática, es que ahí es cuando ya no entiendo. ¿Verdad? Ya no me gusta ese verbo to be. No me gusta, teacher. No, es necesario. Bien, you already have vocabulary. Si voy a describir, acuérdense, ya aprendí a describir. If I'm going to describe, ¿por qué no describimos el color de las prendas? ¿Ok? That's why we need to practice that vocabulary. Vocabulary about colors. And that's very easy. Very easy topic, right? The color. Before we practice the pronunciation of colors, we are going to listen to a conversation. Esta conversación bastante interesante. Vamos a silenciarlos un ratito para que el audio se pueda captar de la mejor manera. Listos, aquí vamos. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Okay, colors. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray.
dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Okay. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Vaya, let me bring you back to the conversation. Which illustrates here. Before we practice the conversation, let me show you these words. ¿Sabían que los colores, como describen, nosotros los agregaríamos al grupo de los adjectives, ¿sí? Son adjetivos. ¿Cómo es su camisa? Orange, is orange. Ah, desde ya escuché y está describiendo color. La función entonces de los colores es esta, es como un adjetivo, ¿sí? Es un adjetivo. Okay, para que también tengamos eso claro. Si es cierto que es un nombre, es una palabra, un sustantivo, pero es un adjetivo. Okay. Probably you already know the colors. But in this case, we are just going to practice. What is the first color that we have here? It's color. Look. White. And after that, what we have? Light. Light gray. ¿Qué color es ese? Light gray. Light gray. Gris. Gris. Gris claro. Gris claro, imagínate. Uh-huh. Gris claro, ok. Luego tenemos gray. What is that? Gris. Este que es gris. Gris. Muy bien, sigamos. Dark gray. Gris oscuro. Gris oscuro, ok. Beige. Did you see? Beige. Creo que en español también beige. Lo llamamos beige, right? Beige. The beige. Same in Spanish. Yeah. Light browns. Brown. And dark brown. Different tones. No. And of course we have black. Claro, café oscuro. Las palabras que ocupo para oscuro sería dark. Y para tonalidades más claras, light. Un color puede tener una tonalidad más clara y una más oscura. Light and brown. That's it. Tonos más claros. Miren acá. I have easy, right? Red, pink, orange. Orange. Yellow. Light green or green and dark green. Dark green. We have light blue, blue, and blue. Dark blue. Dark blue. And we also have purple. 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 Here we have a question. What are, not what is.
This question is asking me about more than one color. What are your favorite colors? No quiero un solo color. ¿Cuáles son sus colores favoritos? What are your favorite colors? ¿Cómo se responde? My favorite. Usamos el plural del verbo to be. Are. Red and purple. How about you, class? What are your favorite colors? Give me examples, please. What are? My favorite colors are green and pink. Green and pink. Okay, interesting. You know, let's practice. I'm gonna be reading the chat. My color favorite is black. Just black? What else? Solo el negro? My favorite colors are. Ocupemos el chat. Ahí les puse la estructura. Mis colores favoritos son. Aquí en WhatsApp. Perdón. Zoom. No es WhatsApp. Zoom. Escríbame los colores que les gusta. Mis ejemplos. My favorite colors are black, pink, I like purple, and orange sometimes. Yo elegí cuatro. Ustedes pueden decir dos, tres, cuatro, o los que necesiten mencionar. Vamos al chat de Zoom para interactuar. What are your favorite colors, class? My favorite colors are... My favorite colors are red, blue, yellow, and black. Okay, excellent. Nice example. Black and blue. Blue? Give me your examples. No te da miedo de participar. What are your favorite colors? I think Amira. My favorite colors are green, pink, red, yellow, and white. Josué, my favorite colors are green, yellow, and gray. Okay. Silvia, my favorite colors. Ah, ella solo nos mencionó uno. My favorite color is blue. In the case of Daisy, her favorite colors are black, blue, and pink. Diana, my favorite colors are black and blue. Jacqueline, my favorite colors are turquoise, pink, and red. Partila de Carmen, my favorite colors. Ahí solo vamos a agregar el are. En lugar de is, vamos a agregar el verbo to be conjugado como are. Are pink, black, and yellow. Okay, that's it. Let's move on then. ¿Se fijaron en la conversation? What happened in the conversation? ¿Quién pudo notar qué pasaba? Había un problema. What was the problem? What was the issue? I have Pat and Julie having a conversation. ¿Qué les pasó? And why is this girl not? Se le manchó la blusa. Se le manchó. ¿Será que solo la blusa se manchó o qué se manchó? Toda la ropa. Toda la ropa. Ah, perfect. You know, practiquemos. ¿Cómo describirían a ella? ¿Cómo la describen? Veanla y describámosla. At this moment, is she happy right now? She's angry. No. Yes, angry. She's happy. And how about her? What can you tell me? ¿Qué me dicen de ella? Is she angry right now? Is she scared? Is she angry? No, she's not angry. She's scared. Is she angry?
Yo no creo que esté enojada ella. Ella no. Ella es enojada. She is angry. At her. Está apenada. Apenada. Ashamed. Ashamed. Ok. Antes de revisar la conversation, what is she wearing? ¿Qué está vistiendo cada una de ellas? Usemos la estructura. She is wearing. Y me dan ejemplos. She is wearing a blouse. But now you can tell me the color. She's wearing. Orange. Ah, muy bien. And orange blouse. ¿Ya vieron? ¿Dónde agrego el color entonces? And orange blouse. El color va a ir antes de la prenda de vestir. ¿Sí? Que esto está describiendo a nuestro siguiente nombre. Orange blouse. No podemos decir a blouse orange. No, an orange blouse. And that's it. Vale, sigamos clase. ¿Qué está vistiendo ella? She's wearing, look, a black. Yes, Daisy, vamos. She's wearing. What is she wearing? Bye, okay, let's do a practice, you know? Me interesa saber cómo vamos con el tema. Le voy a enviar esta picture to WhatsApp. Take a look at the picture. Vean la imagen. Con la ayuda de sus compañeros, me dicen qué está viendo cada uno de ellos. Vaya, ahí está. Le llegó a WhatsApp. Did you get it? Yes. All right. Voy a dar unos minutitos con sus compañeros. Sean bien específicos en color, en nombre del zapato y de prenda de vestir. ¿Qué está vistiendo? Si ven accesorios en la imagen, descríbanos también. Aquí vamos. Hagamos los breakup rooms. Voy a hacer grandes para que puedan interactuar entre varios. 5 minutos y volvemos. Los voy a estar esperando acá. Go, please. Describa qué está vistiendo. No va a practicar nada, solo describir. She is wearing. Y me menciona el color y la prenda de vestir. She is wearing. And that's it. Great job. Go, please. Very good. Me quedé. Ay, aquí quedes en esa sala, no se preocupe. No me salió la. She's wearing. Vaya, Mario, no se preocupe, aquí quedes en la sala. Gracias por informarme. Le vamos a enviar otra vez la invitación, si quiere, para que se una a la sala 3. Vamos. Partila, ahí le va. Ahora sí le apareció. Va. Ok, go, please. Excelente. ¿Y la sala 1? ¿Solo me han dejado a Mayra en la sala 1 esperando? Ahí está. Ok, go, please, go, please. Go. Ok. Vaya, vaya, excelente. Vayamos a las salas. Y esta se convierte en una sala, ¿ok? Si yo no puedo accesar a los breakup rooms. Claro, me quedo acá. ¿Sí? Go, please. Speaking time, remember, we need to describe. What are those girls wearing? ¿Qué están vistiendo? That's it.
Vamos a escuchar a sus compañeros. Ya regreso, ¿ok? Keep on practicing. Here we go. Yo como brown, café. Café. Así lo veo yo, no sé. A mí verde, o sea, green. Sí, verde. Verde. Verde oscuro. Verde. Ajá, verde. Tendría que ser un green. Dark green. Dark. Acuérdense las tonalidades, muy bien. Dark. Dark green. Entonces. Y los shoes negro, black. Black. Sí, pero son. Son tacones. Tacones, hay. Pone shoes. Shoes. La otra señora, la otra usa una jaque, green, verde, pants. Blue, another los pantalones se le dice pants, jeans, blue. Un blue jeans. Es celeste, no, es que es celeste. Sky, no, ¿cómo se dice? Celeste tendría que ser light blue. Y este white, una blusa, una shorts más. Yo creo que es un que digan es un suéter. Green. Green. Yo lo veo blanco, white. No, white. Es un verde claro. El suéter. El suéter. Sí. Green. Que anda como un chaleco. Anda en chaleco, ve. Ah, el chaleco. ¿Cómo se dice el chaleco? Green. El chaleco sí es verde. Un jacket. Ajá. Uh-huh. Bueno. La blusa que tiene en la mano es como. Celeste. Light blue. Creo que es black. Exactly. O brown. Like a black. Uh-huh. Ok. Ya podemos. Quiero que nos unimos ya ahí. ¿Qué pasó? Did you finish? Yes. Okay. Yes. Let's go back to the main room. Excellent. Okay, ya venimos con los compañeros. Quiero ver qué tal les salieron esas oraciones. Si se fijan, ya les agregamos color a las prendas. Les agregamos artículos. Uno, una camisa, un pantalón, uno, una. Quiero ver qué tal les salió ahora. Combinar clothes, colors, and ¿qué más? Y el orden correcto. Oh, really, Wendy. Revisemos el chat de Wendy. Está lloviendo, dice, ¿verdad? Está lloviendo. Vaya, escucho algún volunteer del grupo número 2, que fue que, no, el 3. Let me see, group number 2 and 3. ¿Cómo les fue? Grupo 2, ¿alguno? Tenía a Diana, Jacqueline, Manuel,
Douglas. Hola, Sara. Yo. Chris, Douglas, Elmer, Iris, Josué, Ortila, Roxana, Janet. ¿Cómo les quedó la primera chica? Let me show you the picture. What is she wearing? Está vistiendo ella. Ah, aquí está. Le escribimos en el chat. Ahí está, voy a leer después los del chat. Muy bien, ahorita speaking time. Speaking, me interesa que hablemos. Speaking time, go please. The first girl in the picture, what is she wearing? Let's describe girl number one. This angry girl, what is she wearing? She is in black shirt. Orange blouse. Is that a shirt or a blouse? What do you think? Remember that this is formal. For me, it's very formal. Is this an orange shirt or blouse? Blouse. Blouse, perfect. How about this one? Scarf. Black first, scarf. I have black scarf. And I have one in shoes. Black. I know they are shoes. Heels. But heels. Black. Black. Perfect. Heels. Cheque. Sigamos con la chica número dos. Girl number two. What is she wearing? Aquí empecemos. Yes. Sweater. Black. Why sweater? Yes, I guess this is a sweater. Indeed, what's this? Yes. Green. Grass. In your opinion, is that a jacket? No. So what's jacket. That? I guess that's not a jacket. La jacket tiene mangas. Y esa nos tiene. ¿Qué es eso entonces? Chaleco. Chaleco. ¿Y cómo dicen chaleco en inglés? Chaleco. Chaleco, no, no, tampoco. No, ¿es coat? Coat, no, no es un abrigo, no es un coat. Best. 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 ¿Sabes? Best. Best. V E S T. Se los escribo por acá. Best. Bets. Security. Bets. Best. Bets. No lo confundamos con el bueno, el adjetivo bueno. Best. Best. Security. Bet. Chaleco. Chaleco. Ajá. Chaleco. Chalec. No. No existe. Sigan describiendo los escucho clases. What is this? What are these? Can we mention the color? Yeah, we can say the color. Why not? Gray. Gray? Not really. I see a different color. How do you say celeste? Celeste, huh? Light blue. Jeans. No, light. Those are not pants. Jeans. Remember, these are jeans, jeans. Not pants. Jeans. Tell jeans. Me about her about. Shoes. About. But brown. Light blue. Saben que estoy escuchando brown diferente. Boat. Escucho esto. Boats. Y. Boat. Boots, que es lo correcto. Boats es un bote. Bote, aquel medio de transporte acuático. Bote, boat. Pero este es boots. Lleva doble O, incluso que suena muy similar a la boots. Boots. Que las botas son boots, not boats. Boots. Do you see accessories? Yo no vi de accesorios, ¿verdad? Not really. No. No, we can. Vaya. Así que creo que estamos bien en la descripción de prendas de vestir. Yes, I really like that one. Path. ¿Qué dice path? Revisemos. Our clothes are dry.
¿Cómo está la ropa de ellas? Miren el adjetivo. Dry. Secas. Ya están secas. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Tengo una WH question. ¿Dónde está mi camisa? ¿Cuál? La camisa nueva. Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. Here is, or here's a light blue blouse. Aquí hay una camisa celeste. Here is a light blue blouse. Is it yours? ¿Será tuya? ¿Qué le responde ella? Is it yours? No. No. Not. No, no, it's not mine. Entonces, ¿de quién es? No, it's not. Wait. No. It is mine. It's a disaster. Espera, es mía. Es un desastre. ¿Qué es un desastre? Oh, no. All of our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. ¿De quién son estos jeans? La pregunta de la sección número 4 hace referencia a esta conversación. ¿De quién son? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Nos damos por enterados entonces que son de Paz. ¿Cómo se llama ella entonces? What's her name? De acuerdo a la lógica de la conversación. What's her name? Paz, and she's Julie. Julie, la dueña de los blue jeans. ¿Y cuál era el problema? Son nuevos. Nuevo. ¿Ya les ha pasado esto, clase? The new jeans. New black or blue jeans. In blue my jeans. Case, yes. A mí ya me ha pasado esto. Manchar ropa con prendas nuevas. Más que todas las negras, ¿verdad? Yes, in my case. I have had this type of disasters. ¿Cómo describimos entonces pertenencia? ¿De quién son esos jeans? ¿De quién eran? De ella. ¿Quién es la nueva camisa? De ella. ¿Sí? ¿De quién es? Who's? ¿De quién? Ahí ocupamos, miren, unas palabritas que se llaman adjetivos. ¿Sí? ¿Más adjetivos? Claro, ocupamos otro tipo de adjetivo. Les voy a mostrar este cuadro primero para comparar los subject pronouns, o sea, los sujetos, los que ya ocupamos, sujetos personales. Yo, tú, él, todos ellos, ¿verdad? I, you, he, she, we, you, and they. Pero quiero que los comparemos. ¿Cuál es entonces la palabra que ocupo para expresar possession? Ya lo revisábamos en la clase, creo que del martes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos my name is? My name. ¿El nombre de quién? Mío. Mi nombre. Mi nombre es. His phone number is. ¿El número de quién? ¿De? De él. De él. Entonces toda esta columna ya la reconozco. Mío. ¿Yo? ¿Qué era esto? Tuyo. De él. Él. De ella. Ella. De eso. Él. O de algo, ¿verdad? Ahora. Nuestro, your, yes. Ok, me gusta esa adaptación, and there, de, ellos, un grupo de personas, bien, entonces ya los puedo ocupar, ya los reconozco, los possessive
Ay, son adjetivos. Al igual que las palabras que ocupo para describir, estos son adjetivos. Pero ¿por qué, teacher, si lucen bien raras esas palabras? ¿Por qué son adjetivos? Les muestro. Depende del orden en donde esté en la oración. Así es que yo puedo identificar qué es una palabra. Vean acá. My umbrella. ¿De quién? Mía. Entonces, describe pertenencia. Describe posesión. ¿Se acuerdan que los adjetivos, cuál es la función? Describir. En este caso, esta palabrita describe posesión o pertenencia. Por eso es que se le llaman possessive adjectives. No son verbos, no son nombres, otro tipo de estructura gramatical. Si no son adjetivos, por eso. Porque describe pertenencia. My umbrella. Our umbrella. Your umbrella. His umbrella, de él. Her umbrella, la sombrilla de ella. And their umbrella. Okay. Por eso es que se le llama adjetivos. Ya ven, ya aprendimos muchos más adjetivos. That's it. But let me bring you back. Nos queda entonces conocer estos. Los possessive pronouns. Y tal cual usted ve por acá. ¿Qué vamos a hacer con estos pronombres? Demostrar, mejor dicho. Pertenencia, ¿verdad? Possessive pronouns. Ah, pero se llaman pronouns. Como los pronouns aquí del inicio de la primera columna. ¿Por qué es entonces que se les llama pronouns? Ahorita van a averiguar por qué no son adjetivos y por qué son pronombres. Es por la posición en donde se ubican en la oración. Possessive. Aquí está. What is the possessive pronoun for I? Voy a ponerles aquí una rayita para la primera persona, I. El possessive pronoun is mine. For you. You, yours. One more time. Yours, okay, you're right. For him. Para él, ¿cuál sería? His. His. Okay, wait. Me quedé aquí. Está. For he. His. For she. Hers. For it. Hers. Sí, es cierto que no está por acá, pero se da a entender que es el mismo. It's. For we. Ours. For you. Yours. And for they. Theirs. Si comparo entonces los possessive adjectives y los possessive pronouns, tienen muchas cosas similares, pero son pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Very, very small differences. Que los possessive pronouns llevan la S. Perfecto. Me encanta cómo captan las ideas rápido. Miren, se parecen, claro que sí, a excepción de dos que cambian totalmente. Yours, hers, yours en plural y la última que es theirs. Se escriben igual que los adjetivos, pero les agrego una. El único que cambia totalmente es mine. Y en el caso de his, no cambia para nada. Es el mismo his, possessive adjective, his, possessive pronoun. Y sí, ambos demuestran pertenencia, pero la adaptación es diferente. Decíamos acá, clase, mío. Pero aquí sería mind your. Bueno, veámoslo en contexto para que se comprenda tal vez. Ya se los envío ahorita. Aquí está. En inglés tenemos tres formas de expresar pertenencia o posesión. Estando
adjetivos, pronombres o usando nombres de personas reales. Names. Possessive adjectives, possessive pronouns, names, nombres de la persona. ¿Para qué me sirve entonces el uso de los possessive adjectives and pronouns cuando yo no quiero hacer mención del nombre de la persona? Ocupo un adjetivo o un pronombre, ¿sí? Cuando quiero ser bien específico sobre la pertenencia de alguien, pero quiero mencionar el nombre, ocupo el nombre. And that's it. Comparemos entonces. Example number one. These are. Estos son. Esa estructura ya la vimos. ¿Recuerdan? El these. Ya la repasamos. Estos son. ¿Qué son estos? Sus zapatos. Sus. Ah, ¿ya escucharon la traducción? Sus zapatos. Sus. Y si leo acá, estos zapatos son. ¿Ya que se traduce como sus? No, son. No. De él. Ah, ok. Sus, de él. Ambos expresan pertenencia, posesión. Pero esa es la diferencia, que yo redacto la oración en palabras diferentes. Estos zapatos son míos. Estos son mis zapatos. ¿Será que en español hablamos así? ¿Sí? De ambas maneras. Estos son mis zapatos, estos zapatos son míos. ¿O cuál es la forma más común de expresar pertenencia? O ambas, ¿verdad? Both. Las dos. Y se fijan que no andamos pensando, ¿estaré ocupando un adjetivo, un pronombre? Not really. En inglés es la idea también, que se sienta capaz de aprender ambas estructuras. ¿Pero por qué es que explicamos a detalle? Porque aprendemos un nuevo idioma y me interesa conocer cada palabrita, cómo es que se llama esto y para qué sirve esto, qué es un verbo, cómo se llama y así. Ok, these are my shoes. Ayúdenme a redactar oraciones con el my. These are my shoes. Continuemos. Con your. These are. Your shoes. Ahora con his. His shoes. Now with her. Her shoes. Our. Our shoes. And their. Exactly. Entonces lo único que se adapta es el posesivo de acuerdo al sujeto que yo quiero ocupar. ¿Verdad? Si quiero hablar de los zapatos de él, his shoes. Quiero hablar de los zapatos de ella, her shoes. Mis zapatos, my shoes. These are. Pero hagamos la misma idea, solo que ahora con un pronombre. Pronombre que se ubica al final de la oración. Los pronombres van al final de la oración. Los adjetivos... Miren, los ubico antes del nombre, porque acuérdense que el adjetivo describe, entonces va antes de la prenda de vestir o el nombre que estoy describiendo. De él, zapatos de él. En el caso de los pronombres, va después del verbo to be, al final de la oración. Vamos, clases, hagan la oración. These shoes are, y le agregan el pronombre. Go, these shoes are. These shoes are mine. Mine. These shoes are mine. Míos, perfecto. Continúa con yours. Yours. These shoes are yours. Son tuyos. His.
These shoes are his. His. De él. Perfecto. These shoes are hers. De ella. Hers. These shoes are hers. Nuestros. Theirs. Muy bien. Estos zapatos son míos, son tuyos, son de él, son de ella. Ok, and that's it. Pregunta de el orden o del significado de los adjetivos y pronombres. Questions? No, probably not, right? Sí, no. No. Vaya, entonces veamos cuando yo quiero ocupar a una persona, pero mencionar su nombre, nombres propios. ¿De quién es esta corbata? Whose tie is this? Jack. De Jack. No estoy diciendo de él. ¿Quién él? No, de Jack. Soy específico. Jack. Ya van a ver. Jack. Tie. Whose shoes are these? ¿De quién son los zapatos entonces? De él, no. ¿Quién? De Taylor's shoes. Taylor's shoes. ¿De quién es este abrigo? Alex. De Alex. Ok, no es de él, de ella, de nosotros, no. De Alex. Alex Coates. ¿Qué ocupo entonces? Si se fijan, es un apóstrofe en S. No vayamos a confundir con la forma corta del verbo to be. Esto no es. No es que yo esté diciendo Jack is. Jack es una corbata. No, ¿qué es eso? Jacks. Jacks, y le agrego el apóstrofe y una S. Jacks, que significa de Jack. De Jack. ¿De quién es esta corbata? De Jack. Jack's tie. ¿Ya han visto los beauty salons o las barbershops? ¿Sí? Que ocupan mucho esta estructura. Digamos, Elizabeth. Salón, ya han visto. No es que hay muchas Elizabeths y tienen un salón. No, no es plural tampoco. No es que Elizabeth es un salón, no. Es el salón de Elizabeth. Exactly. ¿Qué otra? ¿Han visto esta muy conocida? Elsie's Cake. ¿Ya han visto esa? Elsie's Cake. ¿Qué pasa ahí? Hay muchas Elsies. Y es una pan, no, ¿verdad? Elsie es un pastel, no. Hace referencia a la, los pasteles o el pastel de Elsie. De. Entonces el apóstrofe es, significa de el nombre que mencionamos anteriormente, de Elsie, de Elizabeth. Por eso es que no es el verbo to be, es un de, significa de Jack. De Taylor y de Alex. Aquí tenemos de Greg a través de Taylor. All right. Me gusta, a mí me gusta bastante usar los names. Es más, creo que específico. Vean el orden, comparemos entonces. La pregunta era, ¿recuerdan? Whose? ¿De quién? Whose shoes are these? Porque son dos zapatos, por eso ocupo, miren, these y ocupo are. Are these. ¿De quién son estos zapatos? Primera respuesta, ocupando adjetivos, clase. My. Vale, digamos que son these shoes are. My. ¿Quién dijo mine? Pongámosle, ocupemos aquí a la a Silvia, vamos a ocupar su nombre. These shoes are.
Son de Silvia. ¿Qué adjetivo posesivo pertenece a ella? Okay, wait. Era these are hers. Ahora ponemos la segunda columna, pronombre. These shoes are. Hers. Ocupemos el nombre. Ocupemos el nombre. ¿De quién eran los zapatos? Whose shoes are these? These are. Escribo Silvia. Silvia. Y voy a hacer un cambio. Miren, voy a hacer un cambio acá. I'm going to drop this one. La vamos a mover de orden. Vean la comparación entonces. Miren el orden o la estructura. ¿Qué era esto? Un adjetivo. Entonces, el orden cuando yo ocupo un adjetivo es el mismo que cuando yo ocupo el nombre de la persona. Ya vieron el orden. These are. Lo único que cambia es que soy más específico. Here, Silvias, y tenemos el complemento. Ya vieron. Es la misma estructura. These are. Entonces, si yo ocupo un adjetivo, es bien similar a que yo ocupe un nombre. La última parte, la última oración es usando un pronombre. That's it. Pronombre. ¿Ya vieron? Vaya. La práctica de este tema la vamos a desarrollar, ya no ahora, porque sí me interesa que hagamos muchas oraciones expresando pertenencia. Ya aprendimos al inicio a expresar adjetivos. Mi nombre, mi número de teléfono, mi apellido, mi, mío. Adjetivo ya. Pero me interesa que aprendamos más de pronouns y usando nombres reales de las personas. Por eso es que esto lo voy a volver a repasar el Monday, on Monday. Y vamos a llenar con más ejemplos. Ahorita nos vamos a quedar hasta acá. Let's stop right here. Eso lo voy a compartir en Monday. Claro, en la plataforma hay ejercicios de estos, pero los vamos a estar revisando el lunes, que sería nuestra segunda parte de la sección número 4. That's it. Antes de concluir la sesión, ¿quién está en la English class? Los que, si gustan, hoy sí voy a tomar todos los nombres para que podamos verificar de que sigue por ahí. Alicia Beatriz Díaz Vivas. Dax Ulises Adrián Cuellar. Daisy Maricela Mejía. Presente. Ok, ahí está Daisy, muy bien. Wait. Diana Natalie Aguilar Herrera. Presente. Ok, Diana. Douglas Samuel Cirino Martínez. Present. Ok. Elmer Antonio Trinidad Alas. Present, my teacher. All right. Elmer Iris del Carmen Magaña Magaña. Iris. Iris. Ahí la veo, Iris. Ahí está. Ahí la veo, Iris. No se le escucha, Iris, pero sí, ahí está. Ok. Where are you? Jacqueline Leticia García de Alvarado. José Alexander Urbina García. José Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Excelente. Juan Francisco Vanegas Barahona. María Julia Gómez. Presente.
Ah, muy bien, hoy sí le actualizamos su asistencia. María Magdalena Carranza Rosales. Present. Muy bien, también María, hoy sí está presente. Mario Jonathan Acosta Díaz. Present. Muy bien, Mario. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Ok. Ortila del Carmen Amaya Meléndez. Present. Ok, excelente. Pablo Josué López Valles. Reina Margarita Álvarez Varías. Sana Janet Solórzano. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Bien, Silvia. Tomás Maeda Sánchez. Presente. Ahí está Tomás, gracias por responder. Mario Edgardo Alfaro Elías. Manuel de Jesús Granados Valencia. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Ahí está Wendy, gracias Wendy por levantar la mano. Sergio Ricardo Alfaro Elías. Y Rosa Idalia Juárez de Contreras. Vaya, chicos, les motivo el fin de semana, pongámonos al día en plataformas, si es que no hemos, pues, desarrollado los ejercicios o quedan pendientes algunos. Vamos ahorita por la sección 4, pero nada impide que pueda avanzar hasta la sección 5, ¿sí? ¿Nos vemos cuándo, clase? Monday. Fin de semana, practique. Nos vemos el lunes. Bye bye, class. Have a good afternoon. See you. Thank you. Bye. Elmer. Bye. Thank you, teacher. Oh, you're welcome. It was a pleasure. Bye. Oh.